Muy buenas tardes, señoras y señores, y sean ustedes bienvenidos a Fantástica. En directo, como ya es habitual, desde el Estudio 1 de Prado del Rey, un poquito más tarde que nuestro habitual horario, estamos aquí fieles a nuestra cita en la tarde de cada domingo. Tengo en manos un anuncio de una película que se ha vendido ya en Cannes, que estos días es noticia en el mundo cinematográfico, y que relata aquí y cuenta la historia de un hecho periodístico que ocupó las primeras páginas en todos los periódicos y revistas del mundo. Ahora, esa misma historia sirve de base real para una película, protagonizada con actores y actrices tan importantes a nivel internacional como Stuart Whitman, Jim Barry, John Ireland, Joseph Cotten, Jennifer Ashley, Yvonne de Carlo y una española. Posiblemente la actriz española más internacional en estos momentos es Nadiuska, que hoy nos acompaña. Buenas tardes, Nadiuska, y bienvenida al programa. Ya hace 6 o 7 semanas, Nadiuska nos decía adiós, se iba a rodar la película. Acaba de regresar con la película Guayana o Guyana, ya debidamente montada, lista para su explotación en todo el mundo y en España posiblemente dentro de unos cuantos meses. Este es un auténtico lanzamiento con nombres de la categoría de los actores y actrices que hemos nombrado. ¿Qué ha significado o qué significa realmente esta película en la carrera cinematográfica de Nadiuska, que alcanza ya casi las 100 películas? Pues realmente creo que Guyana para mí significa mucho a todos los niveles, artísticamente, a nivel experiencia y a nivel de entrar en un mercado como, tan importante y tan grande como es Norteamérica. Después de haber trabajado a la española, por decirlo así, o a la italiana, o en cierto modo a la europea, por resumir, ¿cómo se trabaja en Estados Unidos, en una gran superproducción? ¿Cuáles son las diferencias más notables, Nadiuska? Pues creo que es completamente contrario a un rodaje español. En este caso de Guyana se rodó con 4, 3 y 5 cámaras, con 1000 personas en el rodaje. Los actores no veían la cámara jamás. Quiere decir que nunca sabía el actor cuánto estaba enfocado a un primer plano. Entonces, pues en una parte es maravilloso para el actor porque tienes más libertad de movimiento, tienes más naturalidad, dado que no ves la cámara, pero al mismo tiempo es difícil porque estás continuamente en situación metida, porque si no te enfocarán continuamente, ¿no? ¿Has visto el final de la película? ¿Has visto el producto final? He visto el copión, no todo hecho, pero el copión donde yo intervengo en la parte medio hasta último de la película, y estoy realmente satisfecha porque creo que va a ser una película muy, muy importante. ¿Realmente esta puede ser la puerta internacional, la tarjeta de visita internacional para Nadiuska? Indudablemente, porque siempre es mejor entrar con una cosa de calidad al mercado americano que con una cosa simplemente comercial. Nadiuska, si aprende trabajando junto a Bradford Dillman, junto a Stuart Whitman, Joseph Cotten, Yvonne de Carlo, que son monstruos del cine internacional. Realmente sí, lo que a mí me ha sorprendido mucho, realmente sorprendido y no sorprendido, porque todos los grandes actores son los más naturales y los más simpáticos y los más simples, y en este caso tengo que decir, se han comportado con nosotros, con el pequeño equipo español que formábamos, pues realmente compañeros y simpáticos, cariñosos. Este es el título. La Guayana o el crimen del siglo, basado en un hecho real sucedido en Guayana el 18 de noviembre de 1978. Después vamos a continuar charlando con Nadiuska de estas y otras cosas. Pero ahora vamos a poner música en Fantástico. Una música que viene avalada por la categoría de un hombre que lleva muchos años en el mundo del espectáculo, obteniendo un éxito tras otro. Es un hombre que no necesita de presentación alguna. Es parte de la historia de la música joven, de la historia de su país y de la historia de la música internacional. Es, señora, se acaba el programa de hoy con Cliff Richard, que empezó, como él mismo nos ha dicho, hace tan solo un momento, hace 21 años. ¿Qué hacía Nadiuska hace 21 años? ¿O cuántos tenía Nadiuska hace 21 años? Chiquita, 5. ¿5 tenías? 5. La cuenta es fácil para aquellos que quieran saber cuántos tiene Nadiuska. ¿Cuántas películas hasta ahora? Pues ya he pedido la cifra, 50 y... ¿No te interesa saber el número de películas? ¿No, no llevas ninguna cuenta? No, llevo la cuenta a través de los guiones que tengo en casa, coleccionándolos, pero... ¿Te gusta guardar recuerdos de cada una de las películas que has hecho? ¿Fotografías, objetos, trajes? ¿Sí? Sí. Dentro de nada, dentro de 24 horas, se va a estrenar una nueva película de Nadiuska que se titula 7 mujeres peligrosas, y yo supongo que tú eres una de las peligrosas, ¿no? Sí. Dime el nombre de otra de las peligrosas. Por parte de Italia hay un gran reparto, pero prefiero citar el español, que también lo hay. Entonces es Verónica Merril, una chica que ya suena bastante.
y Alberto de Mendoza. Y Rosana Podestá también, ¿no? Rosana está Podestá por Italia. Parte de Italia. Y dentro de 2 semanas, Nadiuska vuelve de nuevo a viajar, en esta ocasión al Caribe, para comenzar el rodaje de una película que se titula Hijos de Saturno. ¿Qué es Hijos de Saturno? Pues es un barco científico que descubren de repente una isla que no viene en el mapa, y en esta isla pasan una serie de cosas que al final esta gente tiene una gran lucha por supervivir y tienen que comerse seres humanos. Que tienen que comerse seres humanos. ¿Y tú trabajas en la película? Sí. Bueno, es una historia muy bonita, pero muy dramática. No hagamos deducciones. Sí. Es una historia casi de ciencia ficción, diría yo, sí, ¿no? Sí, un poquito, sí. Y cuando acabe esta película, otra nueva película que va a enviar de nuevo a Nadiuska al extranjero. Con Charlton Heston dicen que va a protagonizar una película titulada La guerra del petróleo. ¿No es así? Sí, así. Esto tendrá lugar a final de año. Seguramente, en cuanto a mi regreso de esta película, que ahora mismo has dicho, Hijos de Saturno, creo que aproximadamente dentro de 2 meses. ¿Y quiere esto decir que Nadiuska abandona España, pues queriéndolo o sin querer, pero por razones de trabajo casi abandona España, ¿no? Bueno, no abandona, pero sí me meto fuera a trabajar, dado por este problema de paro aquí, hay bastante malos guiones. Quiero mucho a España, pero también estas películas vienen a España, son coproducciones. Claro que sí. Nadiuska, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, poniendo toda tu belleza aquí al principio del programa. Te deseamos una enorme suerte, más suerte todavía que la que tienes, aunque ya la que tienes ya es suficiente, digo yo. Nadiuska, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Es ahora tiempo de El Conseguidor. El Conseguidor, para hacer realidad ilusiones de pequeños y grandes. El Conseguidor, que ha estado también trabajando mucho esta semana. Vamos a ver unas imágenes para ir sabiendo qué es lo que ha estado haciendo.